muchísimas gracias. Continuamos. Y ahora le vamos a contar una historia muy particular que tiene cierta relación con el deporte, más específicamente con el tenis, que a lo mejor siempre estuvo ligado a ciertas clases sociales. Pero esta historia demuestra lo contrario. ¿Por qué? Porque en un barrio muy humilde hay gente que está trabajando con este deporte. Hay solamente dos raquetas, pero muchas ganas de trabajar y de aprender. Este sector donde estamos ubicados durante muchos meses estuvo prácticamente abandonado, pero no por decisión de las autoridades justamente que mantienen el famoso potrero en la zona sureste de la ciudad de Salta, sino porque nadie lo cuidaba. Hoy se ha reconvertido no solamente en una cancha de fútbol, para sorpresa de muchos, se ha convertido en una cancha, pero de tenis. Están en plena clase, nos vamos a acercar a Nancy, que es la profesora. Profe, buenas tardes. A pesar del tiempo, del frío, trabajando y entrenando. Trabajando un poco con los chicos. Bueno, hoy hemos tenido que separarlo en grupo porque en realidad son 50 chicos los que vienen. Y la idea es poder tener un espacio, algo diferente y algo para que ellos tengan un lugar donde aprender, donde hacer amigos, donde compartir. ¿Y qué tenis, Nancy? Porque teóricamente uno piensa en el tenis y se imagina un deporte muy elitista, no para clases sociales vulnerables o para chicos que no tienen ni siquiera recursos como para comprar una raqueta. Bueno, la pregunta está muy buena. ¿Y por qué no tenis? También. ¿Por qué no tenis? Bueno, yo creo que tenis es un deporte que siempre se pensó para la clase alta, ¿sí? Pero talentos tenemos en todos lados, en clase alta, en clase media, en clase baja. Y algo diferente, y muchos de nuestros chicos, con esfuerzo, pueden, yo sé que pueden llegar a tener su raqueta, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no probar? ¿Cómo lo han tomado los chicos a lo que es este emprendimiento que ya lleva un par de clases? Sí, ya hemos llevado 2 semanas de clase, y bueno, y se han ido sumando muchos chicos, por eso hemos tenido que separar en 3 grupos, porque son 50 chicos hasta ahora, y muy bien. Clases totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas, sí. La palabra de Nancy, quien es la encargada de llevar adelante este humilde proyecto en uno de los deportes más elitistas que tiene el universo. Hablar de lo que es el tenis, la posibilidad de que los chicos accedan a uno de los deportes claves en materia de lo que puede llegar a ser sacarlos también de este barrio y de esta realidad. Se necesita de todo, todo lo que tiene que ver con el tenis va a ser bien recibido en lo que es el proyecto, uno de los pocos a nivel provincial que tiene que ver con el tenis y que ya ha comenzado a trabajar. 50 niños dispuestos a ser los mejores tenistas. Bien, Cecilia.